¿Cuánto mide Jaime Chenique? ¿Cuánto mide Jaime Chenique? A good one in the game. He is a terrific rebounding guard. A little slow developing play. A little slow developing. It's burly, or it's really weird when I drink. I have to be in a special location for me. Señoras y señores, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Una nota más para Humor Gear. Aquí estamos con un jugador de la NBA, colombiano, barranquillero, Jaime Jesús Echenique Salinas. ¿Cómo estás, Jaime? Oh, muchísimas gracias. Gracias por la espera, gracias por la paciencia y muchas gracias por venir a este a mi entrenamiento y pasar un rato muy agradable. Perfecto. Bueno, aquí lo pueden ver. Jaime se encuentra en estos días por la ciudad de Barranquilla porque va a jugar con la Selección Colombia. Jaime, ¿cuándo empieza este campeonato con la Selección Colombia? Jugamos el 25 de agosto en México, Guadalajara, y jugamos aquí en casa, aquí en Barranquilla, el 29. 29. ¿Esos son partidos de ida y vuelta o son grupos? Son partidos de ida y vuelta, pero son ventanas, se le llama ventanas clasificatorias. Entonces, esta ventana toca en México y vinimos aquí a jugar contra Estados Unidos. ¿Y eso para jugar qué campeonato? El clasificatorio a qualifiers del World Cup, del Mundial de Baloncesto. ¿Se realizará dónde? En Japón, si no estoy mal. ¿Cuántos años tiene? 25. 25 años. Nacido en la ciudad de Barranquilla. Barranquillero. ¿Graduado en qué colegio? Pestalozzi. Pestalozzi. Jaime, desde pequeño, yo sé que ¿de qué año empezaste a jugar baloncesto? Comencé a los 12 años. 12 años. Okay. En el salón, allá en el... El Pestalozzi, sí, había una convocatoria para hacer parte del equipo del colegio y como no tenía nada que hacer, me metí. Ok. Jaime, ¿quién te lleva a los Estados Unidos a ti? Yo salgo aquí a los 17, 18 años, ya mi nombre estaba reconocido en Colombia. Llegó una escuela de Medellín, yo viví en Medellín, y después me fui para Bogotá. Ahí comencé el trámite y una conexión entre puentes de Estados Unidos, se llama un club, AAU, para yo poder ir y asistir y pues luchar por una beca académica. ¿Estudiaste inglés también en Estados Unidos o aprendiste en el trámite? Estudié inglés. Yo soy sociólogo con un posgrado en psicología. Bueno, Jaime, te voy a hacer una pregunta un poco jocosa y vas a responder en inglés para que la gente vea que también estás hablando inglés. ¿Te gusta la butifarra? Of course, I love it. Especially the one in the 72 Street. I never tried the one from Soledad, but I'm willing to do. Nada más entendí fue Soledad, por lo único que entendí. Oye, Jaime, la gente me va a preguntar, ¿cada cuánto Jaime se mete la fría? ¿Te gusta la fría o el whiskycito? ¿Qué tomas? Man, I don't drink too often. It's barely, or it's really weird when I drink. I have to be in a special location for me. For example, on my birthday, I was here in Barranquilla. So that day, obviously, I drink, but I don't drink at all. No tomas licor? No. Ni un vino, nada de eso. Oh, yeah, wine, yeah. Para las chicas, Jaime Chenique, ¿es casado o soltero? Soltero. Soltero, pero ¿estás aceptando hoja de vida? Más o menos, chica. Ahí te consigo los papeles para Estados Unidos, así que ya saben, todo el mundo escribir ahí. Jaime, algo muy importante, desde niño soñaste con jugar en la NBA, bueno, lo lograste, gracias a Dios. ¿En qué equipo desde que estabas chico, qué equipo te imaginaste jugar? Obviamente, si tú me preguntas, si esta vez lo soñé, sí, esto se sueña. En algún momento lo soñé, me lo disfruté y lo gocé, pero yo creo que cada paso que daba era más agigantado y me sorprendía como que, wow, no puedo creer que estoy aquí. Yo crecí en la cultura, mi entrenador, que es como mi papá, Will Rolón, me inculcó la cultura de los San Antonio Spurs, con Tim Duncan, es mi favorito siempre, mi jugador favorito de todos los tiempos. Entonces me gustó esa cultura del baloncesto tradicional que manejaban los Spurs. Pero en estos momentos ya uno llega a este nivel y uno dice como que ya donde me ponga en juego, entonces. Perfecto, así que. Pregunta muy importante, la gente quiere saber cuánto mide Jaime Chenique. Vamos a ponernos de pie, Jaime, vamos a ayudarte aquí. Mira, para que se den cuenta, miren por dónde le quedo yo a Jaime Chenique. Hazle un plano desde arriba hacia abajo. ¿Cuánto mide Jaime Chenique? 2'13". 2 metros con 13 centímetros. 2 metros con 13 centímetros. ¿Cuánto calza Jaime Chenique? Estos son 16, 15, 16, sí. Que vienen siendo 46. Por ahí pasó, yo creo. 47. O más. Mierda, 48. Así que, chicas, ya saben, pendiente porque se la pueden atravesar. Joder, que vaina buena, vale. Jaime, ¿tuviste vacaciones últimamente por ahí? Mis vacaciones fueron antes de irme. Yo estuve en Estados Unidos hace poco jugando el Summer League de la NBA. Gracias, me fue muy bien. Y bueno, y tomé vacaciones en ese tiempo. Ahora entreno muchísimo, entreno casi 3-4 veces al día. Y los fines de semana sí viajo, he viajado bastante. Gracias a Dios, esta vez estuve en Cali, estuve en Medellín.
estoy en Santa Marta este fin de semana, entonces cada fin de semana como que busco algo que hacer y me voy. Jaime, ¿cómo es tu vivencia con el público, con la gente en Barranquilla cuando estás acá? La gente te reconoce, algunos sí, algunos no. La gente en la calle te pide fotos, te pide un saludo, te saluda. Yo pienso que la cultura del baloncesto en Barranquilla está creciendo muchísimo. Gracias a Dios, pues Titanes de Barranquilla lo tiene aquí el equipo pentacampeón. Y la gente se va familiarizando más y más por el orgullo que siente, por lo, gracias a Dios, por lo que logré. Y sí me reconoce muchísimo, me sorprende a veces tanto la gente que ya sabe mi apellido, porque mi apellido es muy raro. Sí. Entonces ya me sacan, hey, Chenique. Y normal, se me acercan, nos tomamos fotos en ese sentido, no hay ningún problema, siempre. Jaime, ¿pensaste algún día estar donde estás hoy en día? Jamás, o sea, jamás. Son ese tipo de cosas que tú no te las crees, sino hasta que pasan. Que lo estás viviendo. Exactamente, entonces ya cuando ese momento pasó, ya yo como que, wow, lo logré. Jamás pensé, o sea, sí lo soñaba, pero del sueño al hecho hay siempre una barrera. Okay. Entonces ya cuando tú la saltas, ya como que, wow. Perfecto, bueno, familia. Es más, aquí estuvo con nosotros jugador de la NBA, barranquillero, el primer colombiano. Primer colombiano en la NBA, Jaime Jesús Echenique Salinas, sí señor. Así que ya saben, lo pueden ver aquí. Jaime, un saludo para toda la gente. Mira, un saludo a toda mi gente de Barranquilla y donde nos estén viendo. Gracias a ustedes, Humor Quillero, síganlos y pues nada, muchísimas gracias.